Son imágenes del sábado, este fin de semana. Una narcolancha llegó hasta La Manga, a Playa Galúa. Algo no salió bien. La Benemérita recuperó la lancha y 15 fardos desperdigados por la costa. Al contrario de lo que se dijo en un primer momento, no hay arrestados relacionados con esto. Son las nuevas narcorrutas que llegan más al norte. Cuando me levanté sí que pude ver la gente paseando, sobre todo porque se habían encontrado varios fardos de, supongo que de chocolate. Y sí que estuvo la Guardia Civil dando vueltas por aquí toda la mañana, incluso algunos amigos míos le han preguntado por el tema y tal. Y por lo que he podido ver e informarme por las redes sociales, ha sido una narcoembarcación que ha llegado a lo que viene a ser la zona del Estacio, por lo que sé, la verdad no sé si es cierto o no. Un helicóptero que supongo sería la Guardia Civil para sobrevolar la zona y encontrar, pues ya te digo, los fardos. Y lo más llamativo es a la hora que han entrado y el temporal que hacía.